A Hora de estudio bíblico con nuestro maestro el doctor Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del doctor Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora el doctor Strauss. Muchas gracias por escuchar nuestro programa hoy. Confío que será de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Si usted aún no ha sido salvo, si usted no sabe lo que significa nacer de nuevo, le sugiero que lo considere seriamente para abrir la puerta de su corazón, para recibir a Cristo por la fe como su Salvador personal. Esta será la más grandiosa experiencia que usted jamás haya vivido. Y para aquellos oyentes que son amados hijos de Dios, gracias por sus cartas, por sus oraciones y por sus ofrendas. Y les recuerdo que este programa puede permanecer en el aire solo si nos sostienen en oración y con sus ofrendas. Nuevamente es un gozo y un privilegio para mí ministrar la palabra de Dios y nos hemos acercado hoy a este micrófono en oración, pidiéndole al Señor que bendiga su palabra en el corazón de todos los que están escuchando. Agradecemos de manera especial a aquellas personas mayores que nos han escrito, personas de 80 y de 90 años y que incluyeron en su carta una ofrenda. Algunos de ellos no pudieron enviar una ofrenda, pero nos prometieron su apoyo en oración. Todo esto ha sido muy fortalecedor para nosotros y periódicamente recibimos noticias de un grupo de gente joven en el sudoeste del estado de Virginia, en Estados Unidos, que sostienen este Ministerio con sus oraciones y de quienes recibimos una ofrenda periódica para este Ministerio Radial. Les agradecemos a todos ellos por su interés, que Dios les bendiga y guarde en su amor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, nos inclinamos ante tu santa presencia y te agradecemos de que el acceso al lugar santísimo fue hecho posible por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por partir el velo. Una vez fuimos excluidos de tu presencia, pero ahora tenemos el acceso directo al trono de tu gracia, todo por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por tu santa palabra, la Biblia, la cual explica esto muy, pero muy claramente. Y Señor, no hay duda en nuestras mentes respecto a nuestra relación contigo, ni al acceso que tenemos ante ti. Padre, te rogamos que lleves tu palabra y la llenes con el poder de tu Espíritu, de modo que al salir al aire muchos oídos puedan escucharla, muchos corazones serán abiertos para recibir y muchas mentes para comprender, y que los creyentes sean fortalecidos y estabilizados en la fe, y cualquiera que esté escuchando pueda llegar a conocer al Señor Jesucristo si no lo tiene. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, este es nuestro cuarto estudio en esta serie El hombre y su futuro. Hoy vamos a considerar el tema de la inmortalidad. ¿Qué significa la palabra inmortalidad? Significa estar exento del riesgo de muerte. Significa que no podemos morir, que aquello que es inmortal es imposible que muera. La historia muestra que el hombre siempre tuvo la idea de que existe vida más allá de la tumba. Solo unos pocos se han atrevido a creer que todo termina con la muerte, y que con la muerte del cuerpo sucede también eh, la muerte del espíritu y del alma del hombre. Bueno, si fuera así, pobre de nosotros. Pablo escribió en Primera de Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo de esa manera, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y ciertamente no hay nada sino miseria y desesperación en las palabras de los agnósticos que dicen que con la muerte se termina todo, que al hombre solo lo espera un ataúd. Pero esto no es lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, hagámonos un planteo. En la antigüedad creían los hombres en la inmortalidad Mientras leo respecto a la idea de la muerte en el pasado, puedo ver una seguridad consciente respecto a la inmortalidad. Ante la muerte, el alma de los hombres civilizados como la de los salvajes ha expresado esperanza en la vida más allá de la tumba, mientras que la idea de la permanencia de la muerte ha sido apenas considerada por la mente de pocos hombres. Egipto, el país de las ciencias y del arte, tenía una fuerte creencia y un sentimiento de seguridad respecto a la inmortalidad. Los egipcios fueron los primeros que enseñaron la doctrina de la inmortalidad en el mundo. El ataúd era llamado el cofre de los que viven. El arte egipcio del embalsamamiento surgió de su creencia en la inmortalidad. Su concepción de una vida futura fue el origen de la construcción de las pirámides, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Estos grandes monumentos fueron construidos porque se creía que el alma regresaba al cuerpo y por lo tanto necesitaría una morada eterna. Así vemos que las pirámides y momias egipcias nos muestran la creencia antigua en la inmortalidad. Por su parte, los paganos en África creen en la vida después de la muerte. Las esposas de los muertos establecen su residencia cerca de la tumba para permanecer allí el resto de su vida terrenal y observar al espíritu que partió. La idea que transmiten es que vivimos aquí solo un corto tiempo y continuamos viviendo después de la muerte. Ellos no saben a dónde o en qué condición o en qué compañía, porque los muertos nunca regresan para contarlo. Algunas veces el muerto regresa y aparece en nuestros sueños, pero ellos nunca hablan ni nos dicen a dónde han ido o cómo lo han pasado. Eso, amigos míos, vino de África. Recientemente escuché los testimonios de misioneros que regresaron del África y contaron respecto a esta creencia que ellos tienen en la vida después de la muerte. Ahora, acerquémonos a nuestro propio continente. Los indios de otras tierras, así como los que viven en Norteamérica, sostenían la idea de una vida futura. Además, en algunas tribus asiáticas antiguas, creían que el otro mundo podría ser alcanzado por medio de la cremación del cuerpo, que el dios del fuego llevaría al muerto hacia los dioses del otro mundo. Algunos indios de Norteamérica creían que debían proveer a los muertos con el equipamiento necesario para llegar a la tierra a donde vive el Gran Espíritu. Entonces enterraban a sus muertos con sus propias lanzas, flechas y canoas. Los indios tenían distintas costumbres para expresar su creencia en la vida después de la muerte. Cuando una joven india murió, un pajarito fue enjaulado hasta que aprendiera a cantar. Cuando esto sucedía, le daban mensajes de afecto y lo soltaban sobre la tumba de la joven, con la creencia de que no abriría sus ojos ni sus alas hasta que haya volado al mundo de los espíritus y entregado el mensaje de amor a la doncella que había muerto. Bueno, quizás usted diga que todo esto es muy ridículo. Sí, a usted y a mí nos puede parecer ridículo. El punto es que, ya sea en Egipto, en África o en Norteamérica, aun antes de que llegaran los colonizadores, siempre estuvo presente la creencia en la vida después de la muerte. A lo largo de seis milenios de historia humana, el hombre ha considerado la inmortalidad como una realidad y universalmente creída es el más indestructible de los instintos y la más penetrante de todas las intuiciones. Sin dudas, mi amigo, afirmamos que la creencia en la vida después de la muerte se originó en una revelación hecha a Adán y a Eva por Dios su creador. La esperanza de la inmortalidad fue implantada aquí por Dios quien no tiene comienzo ni fin. Ahora bien, ¿qué enseña la Biblia? Al considerar la inmortalidad en las Santas Escrituras, es importante que tengamos en mente algunos pocos hechos eh, sobresalientes que serán básicos y necesarios para una comprensión clara de nuestro tema. En ningún lugar de la Biblia, repito, en ningún lugar de la Biblia encontramos la expresión la inmortalidad del alma, pero Amigo mío, aunque usted no encuentre la palabra en la Biblia, eso no invalida la gran verdad que está contenida en sus páginas. La palabra Trinidad, por ejemplo, no está en la Biblia, ni la palabra rapto, ni la palabra encarnación, tampoco aparece la palabra milenio, pero todos estos términos conllevan grandes verdades bíblicas y a menudo doctrinas básicas esenciales de nuestra histórica fe cristiana. Y porque usted no pueda encontrar la frase inmortalidad del alma en la Biblia, no significa que usted deba poner a un lado este importante tema. Permítame decirle algo más. Yo no encuentro nada escrito referente al alma inmortal. No estoy sugiriendo ni por un momento que la escritura enseñe acerca del sueño o la aniquilación del alma en la muerte. El pensamiento respecto a la inmortalidad del alma es verdadero pero no está presente en el lenguaje escritural. Pero atención, la palabra de Dios asume la existencia eterna de cada alma. Aun cuando usted no sea salvo, debo recordarle que su alma existirá y vivirá a través de los siglos por la eternidad. El alma de cada hombre es inmortal y nunca podrá ser eliminada en mateo diez veintiocho el señor jesús dijo y no temáis a los que matan el cuerpo mas a el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ahora aquellos que enseñan que el alma duerme quieren hacernos creer que su doctrina es bíblica cuando en realidad han falsificado los hechos por su mala interpretación de las escrituras el hombre puede matar el cuerpo, pero nada más. Sólo Dios puede tomar el cuerpo y el alma y condenarlos. Dije que en ningún lugar la Biblia enseña respecto al sueño del alma. Lo que quiero decir con esto es que el alma nunca cae en un estado de sueño o inconsciencia de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Esto es muy obvio y se desprende de algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, podemos citar lo que dice en el capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses, versículos 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En estos versículos que he leído encontramos el verbo dormir. Ahora, por favor, observe aquí que la palabra dormir está usada como un sinónimo de la muerte del cuerpo. Nada tiene que ver con la parte espiritual del hombre. El contexto no le permitirá a usted ni por un momento salirse del pasaje. Y si usted ha leído sueño del alma en algún pasaje de 1 Tesalonicenses 4, entonces usted ha agregado algo en el pasaje que Dios no lo puso allí. El concepto de sueño del alma no se enseña en la Biblia. La palabra dormir es usada muchas veces como sinónimo de la muerte del cuerpo. Por ejemplo, en Juan 11:10 leemos, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y dicho esto, les dijo el Señor Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahora el trasfondo de esta historia es simplemente este. Lázaro, hermano de María y Marta, había muerto, y ellas le pidieron al Señor Jesús que venga. Es en ese contexto que el Señor dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Los discípulos no entendieron lo que el Señor quiso decir, así que dijeron en el versículo 12: Señor, si duerme, sanará. Es decir, Señor, si duerme, eh, si él está durmiendo una siesta, sanará, eh, se pondrá bien. Pero no. En el versículo 13 se aclara que Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces no puede haber cuestionamiento en la mente de ninguna persona que lea estos versículos en Juan capítulo once con respecto a estas palabras dormir y muerte, porque son usadas como sinónimos. Pablo utiliza esa misma palabra en Primera de Corintios once veintisiete. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí Pablo se refiere a la muerte del cuerpo. Lo repito, queridos amigos, la Biblia no enseña que el alma duerme. La parte espiritual del hombre nunca cae en un estado de sueño o inconsciencia. Ahora vamos a leer Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Pero atención, ni aquí ni en ningún otro lado de la Biblia se hace referencia a la muerte del alma como un estado de no existencia o de inconsciencia. Dicho sea de paso, la Biblia enseña que hay tres clases de muerte y las distingue con claridad. En primer lugar, la muerte física o la separación de la parte espiritual del hombre de la parte física, su cuerpo. Esta es la muerte del cuerpo a la cual se refiere Hebreos 9:27, donde leemos está establecido para el hombre que muera una sola vez. Ahora, toda vez que usted encuentre la palabra muerte en la Biblia, puede reemplazarla con la palabra separación. Si yo muriera ahora ante este micrófono, lo que sucedería sería una separación de mi espíritu de mi cuerpo. La muerte es separación. La primera clase de muerte entonces es la separación de la parte espiritual del hombre de su cuerpo, o bien digamos la muerte física. En segundo lugar, la Biblia enseña que hay una muerte espiritual y esta es la separación del alma de Dios. Esta, amigos míos, es la condición de todos los seres humanos de quienes Pablo decía en Efesios 2.1, están muertos en delitos y pecados. O en Efesios 4.18 dice, ajenos de la vida de Dios. Si usted es inconverso, está espiritualmente muerto, separado de la vida de Dios, muerto en delitos y pecados. Y en tercer lugar tenemos la muerte eterna o la separación eterna de la presencia de Dios. Todos los que sufren la muerte eterna serán conscientes de que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, como lo dice Segunda Tesalonicenses 1.9. Ellos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. En el Evangelio de Lucas capítulo 16 y versículo 19 tenemos una historia interesante respecto a un hombre rico que murió. ¿Qué le sucedió a aquel hombre rico que murió? Bien, fue al infierno y estando en tormentos levantó sus ojos y vio a Abraham y Lázaro y clamó diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Bueno, ahora aquí hay un hombre en el infierno y está consciente. Levanta sus ojos en el tormento y clama por misericordia. Por supuesto, era demasiado tarde para recibir misericordia en el infierno, pero el punto en esta historia es que el hombre murió, su cuerpo murió, la parte espiritual del hombre fue al infierno y allí sufría tormento atroz. Él estaba consciente y decía en versículo 24, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en, en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Suena esto como que el alma de este hombre estuviera durmiendo? Por supuesto que no. La Biblia no enseña que el alma duerme cuando el cuerpo está muerto. La Biblia lo deja bien en claro, queridos amigos, la parte espiritual del hombre ha sido creada para una existencia consciente eterna. Ahora bien, las palabras inmortal e inmortalidad en la Biblia siempre se refieren al hombre y se aplican al cuerpo. El cuerpo de nuestros primeros padres, tal como Dios los creó, eran cuerpos inmortales, creados para una existencia sin fin. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, no habrían muerto. El cuerpo original de nuestros primeros padres fue creado por Dios para vivir para siempre. Dios dijo a nuestros primeros padres en Génesis dos diecisiete Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El pecado causa la muerte espiritual del hombre, o bien la separación del hombre de Dios. Esto está muy claro. Así podemos ver que el pecado es un separador o una separación, o produce una separación. Y hay dos cosas que no pueden coexistir, el pecado y la vida. Recordemos que Ezequiel 18.4 dice, el alma que pecare esa morirá. Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es muerte. Santiago 1.15 dice, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Nunca podremos disociar la muerte del pecado. En otras palabras, está señalado para el hombre que muera una vez porque el pecado es parte de la naturaleza humana. Y Dios dijo a nuestros primeros padres, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y a pesar de la advertencia del Señor, Adán y Eva desobedecieron e inmediatamente la muerte inició su obra en el cuerpo. Lo inmortal se convirtió en mortal. Dios los había creado para una existencia física eterna, pero ellos desobedecieron a Dios y Dios cumplió su palabra y la muerte llegó a Adán y a Eva. Pablo dice en Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el escritor a los Hebreos en capítulo 9, versículo 27 dice, ¿Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? También leemos en primera de Corintios 15: 22 en Adán todos morimos sobre toda la raza humana que ha heredado la vida natural de Adán cuelga la sentencia de muerte. La mortalidad es la maldición sobre nuestra raza humana como resultado del pecado y es el hecho más triste de la historia del mundo. Hoy el cuerpo del hombre no posee inmortalidad por naturaleza, sino que él es mortal, está sujeto a la muerte. Él era inmortal, pero la mortalidad se hizo presente en él cuando desobedeció a Dios. Por lo tanto, el hombre fue creado por Dios para una existencia consciente eterna. Y aun cuando la parte espiritual del hombre se separa del cuerpo en la muerte, esa parte espiritual nunca cae en estado de sueño o inconsciencia. Bueno, en nuestro próximo programa consideraremos cómo uno puede ser librado de este estado de muerte o de la mortalidad. Cómo podemos estar seguros de que hay una vida después de la muerte. De que lo mortal un día será inmortal, será revestido de inmortalidad. Es decir, cómo alguien que ha muerto un día será resucitado para vivir para siempre. Bueno, ese será el tema en nuestro próximo estudio. Así que, si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en esta misma emisora radial y espero que nos esté aguardando. Y hasta entonces, fortalezcanse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, Visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica es el nombre de nuestro grupo en facebook anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org allí aparece la herramienta bbn en facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio gracias